¿Hay peces en este río o qué comen? Peces, bagre, mojarra, la tilapia y un pez que le llamamos el macabí. ¿El que no tiene espina? El macabil es el que tiene más espinas. Entonces hay que comer nada más el tostaditas de macabil. Hay que licuar la carne. La pe... El rollo. El rollo. Se le gastó el cerebro. Y ahí se ven como unos postes que vienen en hilera, mira. Ah, son cactus. Desde allá sale, mira, y da la vuelta así, mira, ve. Y vienen, hasta, llega hasta aquí, mira, está ahí, está uno, mira. Ve cómo está, mira, ve como si fuera cerca. La energía que produce esta planta la mandan para Puebla. Cuando el río no era navegable, todo acá a nuestra derecha hacia atrás, teníamos un pueblo, todo acá, hasta el agua. El río nada más tenía 20 metros de ancho, 10 metros de profundidad, pero era muy caudaloso. Al construir la cortina y dejarla lista, empezaron a desalojar a las personas que vivían acá. Empezó a acumularse el agua y el pueblo baldío se quedó a 240 metros abajo. Es decir, que
240 metros de profundidad acá donde estamos. El gobierno agarró y ubicó a las personas ahí a la derecha, que es donde está el nuevo pueblo, el nuevo Osumacinta, así se llama, nuevo Osumacinta. Oh. Osumacinta. Osumacinta. Sé que hay un Atlántico aquí, ¿verdad? Ahí están los pelícanos en la valla. Estas vallas las pusieron para ya no entrar hasta allá al fondo. En el 81, en el 80-81 empezamos a hacer el recorrido y llegamos hasta el final, hasta donde está la cortina. Desafortunadamente el conflicto en los Altos de Chiapas con el comandante Marcos obligaron a que pusieran esta valla. Amenazó con tirarle dinamita a las hidroeléctricas. Por eso ya no podemos pasar para allá. Ese es el recorrido que ustedes pagaron, señores, Cañón del Sumidero y conocer la hidroeléctrica. Ahí es donde ustedes pagan, aquí se pueden pagar. Ahí está. Si me gusta comprar un refresco, una sabrita, una cerveza, una michelada típica de este lugar, también lo puede hacer. Ahí está la tienda de Oxxo. Ahí está el Oxxo. Se llama el Oxxomacinta. El Oxxomacinta, así se llama la tiendita. Vende micheladas típicas de este lugar, preparadas con 5 o 6 ingredientes, diferentes a la que hemos probado nosotros en donde vivimos, en nuestro pueblo, donde pasamos, pedimos una michelada. No se compara con esta. ¿Sí? Ahorita vamos al Oxxo, hacemos una pauta ahí y tú al poder a regresar. Había un punto que se llama Atalaya. Sí, estaba la niebla, por eso no lo enseñé. Ahorita, ahí saliendo de la cueva de colores hacia arriba, está ahorita, si no hay niebla, nos vamos a parar casi enfrente de para poderla ver. Es el mirador, la Atalaya. Sí. Y esta es la tienda del Oxxo. Ahí es donde te digo. Ahí está el Oxxomacinta. Oye, sí. No nos estaba vacilando. No, yo creía. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va el paseo? Bien, bienvenidos a la Oxxomacinta. La tienda acuática, y aunque ustedes no lo crean, aquí en la tienda se llama la Oxxomacinta porque somos de aquel poblado, miren. Poblado que cuando subió el nivel de la presa aquí, muchas hectáreas quedaron hundidas y ahí mismo quedó sumergido el pueblo de Osumacinta desde el año 1980 en adelante. Ahí está. Pues ahora estamos acá sirviéndole a los turistas, pues si se animen a probarse un refresco o alguna michelada de las que son únicas acá en Osumacinta. Porque única que tienen. Y es que la michelada porque es que la tiene. Chica más fresca, los pepinitos. Porque la michelada aquí se elabora en proclamato con 5 a 6 tipos de ingredientes, con el último toque de pimienta que lleva. Se revuelve con la salsa Maggi, jugo inglesa y otros 3 tipos de ingredientes y un último toquecito de pimienta. Es una michelada muy, muy rica, muy rica, muy recomendada. Y de hecho la gente viene a buscarlo acá. ¿Con qué cervecita? ¿Modelo Tecate? ¿Con qué cerveza? Tecate Light. ¿Tecate Light? Light. Y 2 chetos para engordar. ¿Cuál es su michelada, señores? ¿Qué precio tiene? 40 pesitos. 40 bar. Deme una. Yo la voy a probar. ¿Light también? No, póngale toda la grasa. Que con todo y todo. ¿Qué fue? ¿Por qué? Estoy sentado. No, ya se la agarró una por aquí, una por aquí. ¿Con modelo? ¿Eh? ¿Con modelo o con? ¿Sí? Ahí también. Nada, con modelo. No, te vas a cruzar con un niño. Está con modelito, aquí está la con light.